Los cancilleres del grupo BRICS se dieron cita en Río de Janeiro para debatir sobre temas de la agenda global en vista a la decimoprimera cumbre del grupo que se celebrará a finales de año en la ciudad de Brasilia. Será la tercera vez que el gigante sudamericano acoja este encuentro. El Palacio de Itamaraty de Río de Janeiro fue el escenario escogido para celebrar la tercera reunión de los ministros de Relaciones Exteriores del bloque BRICS. Los cancilleres de Rusia, India, Sudáfrica, Brasil y China empezaron las gestiones para preparar la próxima cumbre del bloque, que tendrá lugar en noviembre en la capital brasileña, Brasilia. Los diplomáticos debatieron sobre gobernanza internacional y conflictos regionales como el que se vive en Venezuela. Muy relevante, a gente ha tenido la oportunidad de tener esa Es muy relevante tener la oportunidad de tener esa discusión con los países que tienen percepciones diferentes a la nuestra. Resalté que dentro de los BRICS, Brasil es el país que más cerca está de ese problema. Por eso pedí que consideraran nuestra perspectiva. Rusia piensa que la solución tiene que venir de los propios venezolanos, y así pensamos nosotros también, pero centrada en el gobierno que nosotros consideramos legítimo, el de Juan Guaidó, y con una transición democrática. Por otro lado, los jefes de la diplomacia reafirmaron su compromiso en el combate a la corrupción y en la seguridad internacional, además de seguir apoyando el multilateralismo. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, visitó Brasilia para reunirse de forma bilateral con su homólogo brasileño, un encuentro que ambos calificaron de productivo y con una clara intención de generar un mayor impulso al intercambio económico. Tenemos la necesidad de continuar trabajando en el área agrícola, que es tan importante para Brasil y para China, pero también en la diversificación de esa reciprocidad, tanto dentro de la agricultura como en el sector industrial. La intención de Brasil es tener cada vez más capacidad tecnológica y para ello la sociedad con China es esencial. Vamos a profundizar nuestra cooperación en agricultura, minería, infraestructura, aviación civil, cooperación espacial, entre otras áreas tradicionales de cooperación, así como nuevos puntos de crecimiento en innovación científica y digital. En octubre, el presidente brasileño Jair Bolsonaro viajará a China a invitación del presidente Xi Jinping para reunirse antes de la cúpula de los BRICS. Paula Muriel, CGTN en español, Río de Janeiro.